día de ayer no les pude filmar todo lo que hicimos todo el día porque yo no sabía la sorpresa que Hunter tenía para mí. ¿Se acuerdan que les dije que estábamos yendo al restaurante a comer? Pues supuestamente íbamos a ir a comer los dos, pero resulta que cuando entré al restaurante todas mis amigas estaban esperándome en una mesa reservada con globos, regalos y torta, y después nos fuimos a tener manicure, pedicure. En fin, fue una sorpresa que yo no me la esperaba. Hunter me sorprendió y pues no pude grabar todo. Solamente hice unos clips que les puse en el video y eso es todo. Guardé la cámara, no grabé más porque quería disfrutar el tiempo con ellas. Y el día de hoy nos fuimos a la iglesia súper temprano. Estamos cocinando, haciendo arroz. Hunter está haciendo pollo en la parrilla. Y ahora voy a hacer una ensalada rápida. Me voy a cambiar porque estoy con el vestido con el que fui a la iglesia. Me voy a poner ropa cómoda. Es un vestido verde, con una pincha verde aquí. Otra vez me puse las botas. Ahorita Lucas está tomando su siesta. Para nosotros es un poco difícil los domingos porque llegamos a casa como a las 11 y 15, 11 y 20 y ya es hora de la siesta de Lucas. Lucas puede tomar siesta entre 10 y 11, pero como hay muchos niños en la iglesia, hay bulla, él no puede ir a dormir, entonces espera hasta las 11 que llega a la casa. 11 y 15, 11 y 20, él ya está desesperado para su siesta, entonces ahorita está durmiendo, va a dormir como hasta las 12 o 1, depende de él. Y luego vamos a almorzar y ya pasar nuestro día domingo aquí en casa.
Hunter está haciendo la carne ahí afuera. Ya está casi lista, solo la estamos esperando porque la ensalada y el arroz está listo. Y Lucas sigue tomando su siesta. Mis amigos, ahora vamos a ir a casa de Gigi, de los abuelitos de Lucas. Vamos a ir a casa de la mamá de Hunter. Y ahí están otros familiares, así que nos vamos a reunir. Como les digo, todos los domingos en la tarde siempre tenemos tardes familiares. Así que ahora estoy empacando la pañalera. Hunter ya viene ahora para recogerme porque él había salido. Llega y nos vamos todos juntos. ¿Qué me faltaba? Me faltaba una fruta. A ver, botella. Oh, me falta llenar esto de aquí. Y bueno, no, a veces por la tarde. Okay. A veces por la tarde nos ponemos a conversar, a reunirse, a ponernos al día en lo que pasa en la familia. A veces jugamos entre familia. Y lo bueno es que los domingos pues nos relajamos en la casa de ellos. Y lo bueno también es que Lucas no está encerrado aquí nada más, sino que salimos. Y mi suegra tiene un jardín súper grande, así que Lucas ahí gatea y juega y recibe toda la vitamina D que necesita. Y así es, ya estamos casi listos. Acabo de escuchar que la puerta del garaje se abrió, así que Hunter ya está aquí. Entonces vamos a ir a... ¿Dónde está la fruta? Falta llenar una fruta. Lucas, ven. Listo, tengo la pañalera lista. Pañales, wipes. Listo, todo está listo. Entonces, estamos listos para irnos.